that is what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drop. Están los amigos atendiéndomelo, esta es la dueña. Me están cambiando cámara, alistándome para subir a comer cocha. Es un amigo que quiere su chocolatito. Toma pues, toma. Ya, primero dime tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Ah, José Adán. Ah, oh, ya. Bueno, estamos a medio camino de la subida a Comercocha, camino antiguo al Chapare. Este camino fue hecho por los prisioneros paraguayos. Más o menos deben ser las 3 y media de la tarde, 3 y cuarto de la tarde. Más o menos vamos a subir unas 2 horas y tenemos poco tiempo para regresar, porque no estamos preparados para quedarnos. Entonces, las montañas, creo que va a haber neblina más arriba. Esperemos ver la laguna. Ahí está Victoria 2. La XR650R que nos va, que nos está trayendo y nos va a sacar de estas montañas a la velocidad de un rayo. Nos vemos arriba, voy a hacer unas 2-3 paradas. Esta es la última parada que hacemos antes de llegar a la laguna de Comercocha. El sol se encuentra acá, se está ocultando. Está cayendo la neblina. Me apuraré antes de que llegue la neblina y lo tape la laguna, no voy a poder verlo. Esta es la famosa laguna de Comercocha. Está enclavada en una altura. Y vamos a ver cuánto nos ha dado nuestro medidor. Debe estar a unos 4000 y un poquito más quizás. Estas son el primer pico de todo el camino, que después se alarga al fondo. Pasas esas montañas y después de esas hay como unos 2 picos más para llegar al camino del Inca. Pero esta vez no lo vamos a hacer porque si no se nos va a oscurecer. Así que esta es la XR650R. Con esta Johnny Campbell en baja 1000, ha ganado varios campeonatos en Baja California. Es un monstruo prácticamente esta moto. Y hay que venir aquí con toda la armadura posible porque no debe ser lindo darse un pozazo en plenas piedras, porque hay piedras hasta filosas y todo eso. Bueno, esta es la belleza natural, un camino recomendado, una ruta recomendada para aquellos aventureros de corazón que tienen sus movilidades off-road y también en moto es otra cosa, pero hay damas que quisieran venir a ver y pueden venir en sus movilidades. Esta es la famosita laguna. Vamos a ir caminando un poco más allá para ver.
aquí en época de invierno, junio, julio, agosto, en estos picos nieva, en este camino nieva y es inaccesible. Aquí mi papito se ha plantado con su camión varias veces. Bueno, no aquí precisamente varias veces, sino un par de veces, y en las dos veces que se ha plantado, que estaba con nieve, de este ojo verde, en este momento no se nota que es verde porque no hay sol, pero cuando el cielo está azul, un azul puro, se puede ver la laguna, el ojo verde. Entonces no sabemos qué profundidad tiene, si es baja o si es honda, pero en la noche existen luces supuestamente extraterrestres, luces fosforescentes verdes que salen de aquí directo al cielo y vuelven a entrar a una determinada hora. Una belleza las rocas. Esta es la montaña más bella que he podido ver. Solamente esta parte de aquí quisiera tener en mi casa, en una de las paredes. Wow, qué hermosura. Sube hasta arriba, es una cascadita. Bueno, no creo que se lo lleve en nuestra moto porque no hay nadie, así que vamos a seguir caminando. Esta es la laguna. Esta es nuestra primera incursión al camino de los incas. Nos ha debido tomar, no sé, unas 2 horas. Hemos venido a buen ritmo porque tampoco nos puede ver venir más en condiciones como esta. Estamos solos, no tenemos muchas provisiones, en realidad 0 provisiones. Tengo 3 panes, un refresquito. Y las llantas no están tan óptimas como para meterle enduro. Así que vamos a ir con calma.
Acabamos de tener una desbandada olímpica. No me fijé. Había hielo en la huella. No me fijé. Hemos desbalado al final. He querido salirme. Has desbalado la llanta y nos hemos tirado acá. Y como te digo, la moto es una maravilla. Porque así se caiga y todo lo demás. Hemos tenido un aterrizaje forzoso. Más bien estoy llevando su tierra. Cuando te digo sí o sí, hay que venir. Aquí hay que venir con armadura. Porque te encuentras con cosas como estas. ¿Qué vas a pensar? Que ha granizado, ha nevado. Hielo congelado, compañeros. Es tremendo el caminito.